atera zaila berriure bigarrena jarraian. Bai, bueno, Oviedo talde ona, partidu bueno, zaila izango da, baina bakigu talde ondo dela eta hiru puntuak ekartzeko ba borrokatuko dugu. Aurpegi berri asko dago, baina iazkoa suposatzen dute burutik pasada aste honetan iaz gertatzen da. Bai, beti pasatea, baina bueno, urte berria, denboraldi berria eta jokalari asko berri. Así que bueno, ba esaten den bezala, ba urte berria denez, ba beste pentsaerak. Ezagik, mendeku hitza otoloegia da, baina pixka bat gogo berezia bai partidu honetarako. Bai, gogoa eta bueno, ikusi egunez ba hasiera ona egin dugu eta ba gogokin, ez, hurrengo neurketa irabazteko. Zer mutu ikusten dut taldea. Jardunaldi gutxi jokatu dira, baina oraindik ez duzue galdu eta egia esan da, badirudi behintzat defentsiboki aurrera pauso bat egin dugu. Bai, aurrera pauso bat egin dugu, bai ikusia 6 gol sartu dizkigutela, baina bueno, aurrean ondo daude, gol asko sartzen eta bueno, hori lagundu digu ba puntu 12 puntu lortzeko. Pertsonak ez jokatzen ezta asko jokatzen ari zara, guztietan titular, gol bat sartu zorain arte. Zemu sentitzen zara? Ondo, pertsonalki oso pozik, baina batez ere ba kolektiboki, ez? Holako hasiera aurreko urtekoa zen aino na izan da, ba urtengoa ikusita ba pozik. Te ves que este año te está tocando hacer un papel quizás un poco más sacrificado respecto al año pasado. No, yo creo que es un papel parecido. Sí que es verdad que hay mucho jugador nuevo en plantilla, nos tenemos que conocer. Ya se ha visto que ha habido partidos pues que no han sido tan bonitos de ver, pero bueno, poco a poco iremos cogiendo las ideas, sobre todo los nuevos, y seguro que volvemos a tener un juego bonito y tener más protagonismo todos los jugadores. No deja de ser meritorio que después de 3 años quedándose ahí a un punto del ascenso, el Eibar se haya tenido que remodelar prácticamente de arriba abajo y que estéis ahí, ¿no? Entre los mejores. Sí, la verdad que yo creo que alguno que otro se habrá sorprendido, pero han hecho buenos fichajes, buenos jugadores, sobre todo buenas personas y se está viendo en el campo, ¿no? Que nos entendemos, sí que falta un poco matizar algunas cosas y seguro que lo cogeremos, sobre todo los nuevos, y seremos un Eibar que todos queremos. La sensación de que sí a nivel defensivo, un poco a nivel global a la hora de defender, el equipo sí ha dado un paso adelante esta temporada. Sí ha dado un paso adelante, como has visto, sí que es verdad que bueno, de 6 partidos nos han metido 6, se podría mejorar incluso un poco más, pero bueno, ya vemos que arriba tenemos mucha pólvora y bueno, pues nos ha hecho ganar los partidos y bueno, de 6, 3 ganar y 3 empatar. Demasiado buenos recuerdos más que el campo el rival, al final de la postre, porque nos dejó fuera de nosotros. ¿Se piensa en eso? Sí, bueno, es normal pensar, pero bueno, es año nuevo, nueva temporada, nuevos jugadores y bueno, pues a pensar en lo que viene, que es un partido difícil contra un gran equipo y yo creo que lo del año pasado, pues sí piensas un poco, pero está casi olvidado. Bien, tú lo decías, un rival complicado, sobre todo en casa, es un equipo que cuesta mucho meterle mano. Sí, empuja mucho la afición. Bueno, el año pasado ya lo vimos. La primera parte pues hicimos nuestro partido y la segunda ya pues apretaron mucho. Yo creo que va a ser parecido. Saldrán con todo, nosotros también. Y bueno, pues será un partido de tú a tú y esperemos que conseguir los 3 puntos. Has hecho muchas caras nuevas, mucha gente nueva. Falta tiempo para acoplar esto. ¿A ti qué sensaciones te transmite este equipo, este nuevo proyecto? Pues buenas sensaciones, bueno, muchos fichajes nuevos, muchos jugadores, pero se han acoplado muy bien. Sí que es verdad que todavía faltan algunas pinceladas, ¿no?, para coger un poquito las ideas del míster, y yo creo que pues tenemos equipo para estar ahí arriba, pelear por los puestos de playoff al menos, y quién sabe si podríamos estar entre los 2 primeros puestos. Bueno, han cambiado prácticamente toda la línea ofensiva, menos tú que te has quedado ahí como superviviente. ¿Qué estás notando? ¿Cuál es la mayor diferencia que estás notando respecto a las temporadas anteriores? Sobre todo, pues lo que dices tú, son nuevos, no nos conocemos tan bien como me conocía con otros. Y bueno, pues es cosa de práctica, ¿no? De jugar partidos, de entrenar, de conocernos unos a otros, saber cómo
cómo se maneja cada uno en cada situación y bueno, pues seguro que entre entrenamientos y partidos pues iremos a mejor y nos conoceremos y lo haremos en conjunto bastante mejor que hasta ahora, que no ha ido tan mal. John, todo es nuevo, lo que no es nuevo es el objetivo, que en principio tiene que ser subir de categoría y lo compartís tanto Oviedo como vosotros. Sí, es un objetivo que tenemos de ambos equipos y no te voy a mentir, yo creo que ese equipo, tenemos equipo para estar arriba, también el Oviedo, y bueno, pues va a ser un partido de tú a tú y seguramente pues habrá que darlo todo para conseguir los tres puntos. Como decía John, ha sido titular todos los partidos, si llevas un gol esperabas, me imagino, que más, ¿no? Bueno, el año pasado tampoco esperaba tantos y bueno, esto, paciencia. El fútbol es así, es caprichoso y hay que estar día a día entrenando, dándolo todo y seguro que llegarán. No hay ningún tipo de problema.